Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos hoy a un episodio más de Final Fantasy IX. Estamos en el capítulo 52 y bueno, ¿qué os parece si hoy vamos a seguir con la historia, no? Ya prácticamente secundario, no nos queda mucho, nos queda buscar a Raktime, ¿no? Que sería encontrarlo 20 veces, como ya lo dije en el capítulo anterior. De hecho, sí, nos apareció dos veces, ¿no? Si no me equivoco. Nos hizo ahí un par de preguntas, las respondimos correctamente. Y bueno, nos quedan encontrarle pues 18 veces más, ¿vale? Para obtener más premios, más guildes y demás. Pero bueno, como ya sabéis, ahora tenemos por fin la posibilidad de vencer a Ozma. Dentro de lo que cabe, sí, se le puede matar ahora, pero va a ser bastante difícil. ¿Por qué? Porque hace falta más nivel. Básicamente, ¿vale? Tenemos... A ver, un momento. ¿Qué nivel tenemos? Tenemos cerca de nivel 40, ¿no? Vamos a ver. Sí, nivel 41, 34, 43 y 33. Bueno, vale. Una media de 35. Muy bien. Bueno, pues... Ozma, evidentemente, al ser el enemigo, supuesto enemigo más difícil, pues... va a requerir subir más niveles, ¿no? Mínimo... nivel 70, 80 más o menos. Si llegamos al máximo, pues mejor. Pero bueno, el caso es que ya por fin, pues, tras hacer los tipos bondadosos en el episodio anterior, pues ya se puede matarle, ¿vale? Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante, chicos. Vamos ahora a este punto, que es justamente aquí, ¿no? En el castillo este. Antiguo castillo de Ibsen. Vale. Pues venga. Vamos a buscar un bosque por aquí. Y adentro, chicos. Vamos a ver, no sé si cambiar el equipo. Vamos a ver, tenemos equipo a Gitán, Freija, Kina y Pelocho. Vamos a cambiarlos. A ver. Sí, vamos a cambiarlos y vamos a poner mejor a una curandera, Daga o Eiko, una de las dos. Creo que vamos a poner mejor a Eiko. Vamos a meter a Steiner por Kina y a Pelocho, pues no sé si cambiarlo, por Vivi, por ejemplo, ¿no? A ver. ¿Dónde estaba el barco? Estaba... aquí, vale. Una lástima que desde aquí no se pueda cambiar el equipo, joder. Desde el menú, sin necesidad de buscar barco ni hostias. Pero bueno. A ver, vamos a quitar el equipo a Kina y a Pelocho. Vale. Vamos a meter a Steiner y a Eiko. Vale, dejamos a Freija, venga. En lugar de meter a Vivi. Muy bien. A ver. Vale, creo que le voy a dejar así ya, ¿eh? No voy a cambiar más, de momento. Muy bien. Vale, tras este pequeño cambio, adelante, chicos. Ahora sí, vamos con el barco directamente, ¿no? Dejamos ahí a Choco aparcado. Ahí, muerto Velasco. Que nos espere. Y ahora... al castillo, venga. A ver qué nos cuentan, porque este castillo tenía una pequeña particularidad, ¿no? Ahora creo que Gitán lo dice, me parece. Gitán, bueno, el equipo lo dice.
que es un poco diferente al resto de zonas que ya hemos visitado. A ver. Vale. A ver, ¿este es el antiguo castillo del que hablaba Hilda? Vaya, es enorme, tío. Vaya escaleras, joder. ¿Qué castillo más raro? Me da la impresión de que estaba al revés, pero ya veo que no. Bueno, no te dejes engañar, titán. Que esto tiene truco, ¿eh? A ver, que entren tres conmigo y el resto que se queden aquí. De acuerdo. Oye, titán, ¿qué quieres, pelocho? ¿Qué pasa? No me entra en la cabeza que siempre quieras hacer las cosas en grupo. Yo siempre he actuado por mi cuenta, nunca se me hubiera ocurrido otra cosa. ¿Qué tal si lo ponemos claro? ¿Qué quieres poner en claro? Ah, ahora le hacen una especie de apuesta, ¿no? Así es. Entonces, el que la encuentre primero gana. Por supuesto, yo iré solo. Pelocho, ¿a qué viene esto, tío? ¿Te has vuelto loco? Pero, tío, ¿qué hacemos? Aceptamos la apuesta, ¿no? Venga. Titán, pero te has vuelto loco, tío. ¿Lo vas a dejar ir, él solo? No hay más remedio. Es un tipo raro. Dejémosle actuar por su cuenta. Total, va a perder. En fin. Vale. Último cambio. ¿Qué podemos hacer antes de entrar aquí, no? Freija, Steiner y Echo, vale. Bueno, pues hacia arriba, venga. A ver, esto es conveniente saberlo antes de avanzar más, ¿vale? Digamos que este castillo, pues, como nos ha dicho Titán, es al revés, pero esto repercute bastante, ¿no? Repercute en el equipo, ¿no? De los personajes. A ver, aquí básicamente las armas más potentes no funcionan. Es decir, las armas más potentes son las que menos quitan. Y las más débiles son las que más quitan, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos dos dagas, pues este arma quitará más que la que está puesta, monoplatana. Porque esto está al revés, básicamente, ¿vale? Un castillo, pues, inverso. Vaya. Así que vamos a cambiar el equipo, las armas, con las más débiles. A ver, Aiko, bueno, vamos a dejarlo aquí para que aprenda estas. Esna y Revitalía, vale. O espera, podemos cambiar, ¿no? A ver. Sí, bueno, como está, vale. Perfecto. Muy bien. Hecho esto, pues, a inspeccionar la zona. Vamos allá, aquí hay un cofre que lo estoy viendo. A ver. Con un objeto, acuario. Un estellaceo. Tenemos para entregar dos, este y este. Capricornio y Acuario. Muy bien. A ver, por aquí más cosas. No está. Fijaos, dos dagas. Os preguntaréis, ¿qué pinta esto aquí? Se supone que esta arma de Gitán es la primera que tenemos. Pues es por esto que os he explicado, ¿vale? Las armas con menos poder, pues quitan más. Así que a mí me costó bastante averiguar esto, ¿no? La primera vez que entré en este lugar. Dije, ¿por qué cojones me dan aquí armas super débiles, tío? Si ya prácticamente, pues, en este momento tenemos armas super potentes. Pero hasta que luego lo explicaron en el juego, ¿no? Y ya me di cuenta que es por esto. Pero bueno. A ver. Tenemos con Steiner Shock. Hostias. Esto hace pupa, ¿eh? Esto revienta, tío. Vale, mierda. No me da tiempo usarla. Joder, bueno. Para el siguiente combate. Autoprisa. Vale.
A ver. Vamos a cambiarle por otra. Vamos a meterle... A ver, ¿qué podemos meterle? Bit más Faint está en proceso de aprender con otro equipo. Conjuro. Con Titán, a ver. Ojo a Visor, pulso firme. Y ya está, para de contar. Vale, pues vamos a meterle... Autolevita. Bien. Hostia puta, es que con Gitán casi que tenemos todas ya, ¿no? Todas las habilidades. Nos queda otro espejo. Y aquí dos más. Que no sé cuáles son ahora, no me acuerdo. Pero sí, nos quedan tres. Con Gitán, hostia, tío. Qué guay, vale. Pues sigamos. Este mural, a ver, no confíes en tu experiencia ni en tus conocimientos. Este es el lugar en el que todo se invierte. El grande es pequeño y el fuerte es débil. El cielo y la tierra. Vale, está claro, ¿no? Un cartel sutil. Mensaje sutil. Como os he dicho una vez más, pues, el tema de las armas. Las más débiles son las más grandes. Y al revés. Muy bien. Un Mowgli. A ver. Toma, una carta, tío. Mira, para ti. Oh, si nadie me escribe. Pues ya tienes un fan, ¿qué te escribe? ¿Dónde está la central, Mogurre? Nadie lo sabe. Mentira, tío, ya lo sabimos. Ya lo supimos, ¿dónde está? Mejor dicho, situada, ¿no? Creo que ya la... Abrimos la central. Con Choco. En una grieta. ¿Veis? Corren rumores de que está en un lugar difícil de encontrar y además no se puede entrar de forma normal. Sí, vale. Montando en un chocobo, efectivamente. No te falta razón, tío. A ver, ¿qué tenemos aquí? Mogutienda. Ah, mira, armas más débiles también, ¿no? Evidentemente no es casualidad. No es casualidad esto, ¿eh? Vamos a comprar, venga, esto para Pelocho. Nuestro querido amigo engominado. Y equipo, bueno, pues equipo nada. Hablando de equipo, por cierto, esto no incumbe, ¿vale? El tema solamente incumbe el tema de las armas. El equipo da igual, el que metáis. O eso creo, vamos. Pero bueno, yo nunca lo he cambiado y, bueno, tampoco es que haya notado diferencia. Solamente en armas y ya está. Vale. ¿Qué tenemos? Este tipo es... A ver, es este, vale. Piedra. Vamos a curarlo. Con una aguja de oro. Vale. Muerto. ¡7.300 nos ha ofrecido, eh! ¡Joder! Una cantidad casi igualable que un gran dragón, ¿eh? ¡Hostia, tío! Vale, a ver. Venga, vamos hacia abajo por este poste. Porque por aquí no hay nada más, ¿verdad? Aquí había salas secretas. De hecho, aquí encima hay otro cofre. No sé si... Bueno, no se ve, pero encima del puente hay un cofre. Por aquí, a ver. Ah, por aquí no... No hay salida, bueno. A ver. Pues hacia abajo. A ver si intentamos subir. A ver qué pasa.
Creo que pasaba algo. Ah, no. No, Gitán aquí se queda ahí atrapado. Y no sube más. Bueno. Pues por aquí. Hacia abajo. Hay otro cofre ahí arriba que no se puede coger por ahora. Ya lo cogeremos, no os preocupéis, porque ese cofre, pues evidentemente no se lo quedaréis sin coger. No es que esté ahí de pegas, ese cofre se puede abrir. Pero bueno, ya veremos cómo. Que no me acuerdo, creo que era por activar una trampilla por arriba. A ver. Ojo, tenemos varios caminos por ir. Vamos a ir por aquí, por la izquierda. Hay un cofre, a ver. ¿Qué tiene esto? Arma para Freija, jabalina. A ver. Ah, está puesta además, vale. Bueno. Toma, resiste esto, a ver si puedes. ¿Cuánto le quita? ¡1100, tío! ¿Qué cojones? Steiner, pero... esa habilidad es mortal para ti, tío. ¿Cómo le quita eso, 1100? ¡Qué cutre, tío! Por Dios. Bueno, a ver, venga, volvamos. A ver, ¿se puede subir más? No. Vale, pues hacia abajo, venga. Esta vez vamos a ir por la derecha. Pues que no sé si es por abajo para continuar, a ver, vamos a ver. O es por aquí arriba. Vale, llegamos a un cofre con sable ancho. Realmente estos cofres son los que tienen las armas más débiles, como ya veis. Salvo el acuario que hemos obtenido, el estellazo y lo demás es esto, armas. Armas débiles, pero bueno. Hostia, un momento, Ariman. De este tipo, Kina podía aprender una de las dos habilidades que nos quedan. Que era... a ver, ¿qué me has hecho, tío, con Freija? ¿Qué? Me has hecho, tío, me has paralizado. ¡Qué cabrón! No estaba con Kina, creo que era Condena. Condena o Ruleta Rusa. Una de las dos nos daba. Bueno. A ver, toma, Steiner, pilla, un éter, tío, que estás seco en PM. Estás seco, tío, en PM, Steiner, joder. Bien. A ver. Hacia abajo, nada. A ver, igual que antes, más caminos. Venga, vamos a bajar de la escalera para ir por aquí. Con este cofre, contendrá otro arma seguramente. Para Daga, bueno. A ver, y ahora... ojo, porque arriba se puede también subir. Y desde aquí, a ver, se puede... ah, llegamos al mismo punto, ¿no? Sí, es el mismo... el mismo punto, vale, vale. Vale, vale. Bueno, pues venga. Por aquí. A ver.
¿Esto qué es? Vaya, qué pared más sospechosa. ¿Qué hacemos? Investiguemos, a ver, venga. ¿Hola? ¿Hay alguien detrás? Lo empujamos. Fijaos que van apareciendo más opciones según vayamos tocando. Las que ya están ahí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay alguien ahí! ¡Oye! ¡Hola! Pensemos. ¿Qué hacemos, Gitán? Nada, imposible. A ver. Nada, no. A ver. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Vale, ha aparecido esto. Actuar decididamente. Vale, a ver. Que voy, allá voy. Venga, vamos ahí. ¡Épale! Nada, imposible, Gitán. Descansemos un poco, venga. Ha sudado ahí, vamos, como Dios ahora, ¿eh? Hostia puta. ¡Hey! ¿Pero qué? Se ha abierto de la forma más tonta, tío. Joder, la empujamos, la golpeamos, le insultamos aquí diciéndole de todo y se abre simplemente apoyándonos en ella, tío. Joder, qué mecanismo tan chuli, ¿no? Qué mecanismo tan chuli, tío. Qué pared más misteriosa. Joder, hostia puta. Bueno. Pues venga, hacia arriba. A ver. Espero que no haya más... más cosas como esta. Amaranth. Por fin te encuentro, tío. Pelocho. No sé por qué llamo a Amaranth, ¿no? Si ya no es Amaranth, es Pelocho. Pero la costumbre, supongo. Eso te pasa porque llevas el lastre de todos tus compañeros, Gitán. Has encontrado la clave. Creo que es eso en la pared. He echado un vistazo, pero no entiendo mucho. Bueno, es que tú para entender las cosas necesitas el manual para tontos, tío. El manual para tontos. Y te piras. Abur, venga, ala, buen viaje. ¿Qué se ha creído? No se lo perdono. Bueno, pues sí. Nosotros, venga, a seguir adelante. Vale. A ver, tenemos aquí enfrente cuatro espejos. Si nos fijamos, ahí están. Pero, mucho ojo, ¿vale? Porque al intentar coger uno de ellos, nos aparece... Bueno, creo que los cuatro. Al coger los cuatro y al pirarnos de aquí, pues sale un jefe. Un jefe sencillo, ¿vale? Pero el caso es que aparece. Que era Crustopodo, si no me equivoco. Vamos a dejar el equipo como está. Eso sí, vamos a meter a Gitán arte de ladrón. Porque este ser tenía otro arma de Gitán nueva, que no tenemos. A ver, ¿qué puedo quitar? Mata pájaros, mata bichos. Y vamos a meter en su lugar. Este tipo es un pájaro. Sí, pues venga, mata pájaros solo, vale. ¿Qué más quitamos? A ver. Conjuro. Vale. Y 10 más 20, perfecto, más vida, vale. Con los demás, pues igual, mata pájaros, venga, para quitar más. Bien. No, espera, vamos a meterle a este. A este soldadito. Bit más 20. Vale. Con Eiko. Me gustaría ponerle esto. Consumo medio PM, ¿no? Para gastar menos en magias, pero. Es que es un porrón de PM lo que gasta eso. Nada. Bueno, así se queda. Vale. Bien. A ver.
Darme un segundo, chicos, vamos a ver. Este jefe se le puede matar de una forma muy fácil, ¿vale? Tiene un truco para liquidarlo de una forma sencillísima. Que es justo con este arma, ¿vale? Este arma, como veis, provoca un estado, que es ardor. Con este estado, pues al provocarlo a un enemigo, al atacar a este enemigo muere, ¿vale? Pues este jefe es muy vulnerable a esto, ardor. Con lo cual, si metemos esto con efecto extra, al atacar con Steiner, es posible que, bueno, este estado pues se le provoque, ¿vale? Y al provocárselo, pues, al atacar de inmediato, muere. De la forma más sencilla. O si no, el plan B sería con Kina, ¿no? Meter a Kina y con la habilidad bomba mostaza, pues igual. Que causa básicamente igual. Ese estado ardor, pues igual. Sería otra de las formas, ¿no? Para meterle ese estado. Pero como no está Kina, pues vamos a meter a Steiner, venga. A ver, con efecto extra, hemos dicho. ¿Dónde estás? Aquí. Es perfecto. Vale. Pues venga. A ver. Vaya, parece que hay algo escrito. Mi fuerza está protegida tras un viento tan fuerte que nadie puede acercarse. Vaya. ¿Dónde está esto? Espejo del viento. Bueno, ahora os explicaré qué es esto, chicos. Los espejos, ¿vale? Lo explican después, pero bueno, ya. Lo primero, vamos a ver. A ver. Son las mismas letras extrañas que vi en Oilbert. Como dijo Hilda, parece que esas cosas que había en la pared tienen relación con esta barrera. Bien. Hostia, una voz misteriosa. ¿Un duende? ¿Quién anda ahí? Vaya bicho más feo, tío. Se ha cortado la energía esencial para Terra. Una langosta, tío. ¿Quién eres? Soy Crustopodo. Repito, devuelve los espejos a su sitio. No me da la gana, tío. No pienso hacerlo. ¿De qué vas? Me lo llevo, es mío. ¿Te aguantas? Vale, a ver. Nos desafía. El bicho este tan raro. A ver. Lo primero vamos a intentar robarle con Jitan. Con Steiner ahora, mucho cuidado de no atacarle para no provocarle ese estado. Sin quitarle todo lo que tenga con Jitan, ¿no? A ver. Mira, Orichalcum, perfecto. El arma que buscaba. Joder, tío, a la primera. ¿Qué has hecho, tío? Se ha protegido, qué cabrón. Vaya, vaya. ¿Quieres jugar sucio, eh? A la primera, tío. Estoy un poco impresionado, ¿no? A la primera las tres cosas, tío. Hostia puta, Jitan. ¿Qué te has tomado, tío? Madre mía. Venga, por él. A ver, está protegido. Espérate. Espérate porque está protegido. A ver. Bueno, con magia sí podemos darle bien, a ver. Pero no tenemos magias, joder. Aquí lo suyo sería meter a Vivi o Aiko con la magia Santus, que era súper fuerte, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a que se vuelva normal. Ahora. No, venga, tío, deja de atacarme. Pues nada. A defender, se ha dicho, venga. Ya se cansará.
A ver, si invocamos con Eiko. A Fenrir, por ejemplo. A ver si le quita vida normal o no. A ver. Vale, o sea, directamente ni le quita vida, joder. Ahora. Gracias. Bichejo. Venga, Steiner, ¿por qué quitas tan poco, tío? Otra vez, joder. A ver, ¿qué podemos usar? Vamos a usar Protea, venga, que esto aumenta la fuerza. Mientras esperamos a que se vuelva otra vez a su estado normal, venga, más fuerza. Y espera que sigo. Más fuerza, Titán, para ti. Venga, ese Steiner causa ardor. Ahora, venga, por él, la muerte. Con Freija. Vamos a usar. Esto, a ver lo que quita esto. Joder, tío, Freija, así, madre mía, ¿eh? Así no vas a ninguna parte. Sin vida, tío. Me ha quitado vida, qué cutre, Dios mío. Venga, muérete ya, tío. ¡Demonios! ¿Cuánta vida tienes, tío? ¡Joder, no muere! ¡El bicho! Ni muere, ni se le provoca el estado de ardor. ¡Vaya mierda, tío! Y ahora se defiende. ¡Joder! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ardor! Vale, mira. ¡A la mierda! ¡Hala! Vale, joder, qué fácil, tío, así, ¿verdad? Madre mía, tío. Bueno, ahí veis que funciona. A veces tarda un poco en provocarle ese estado, pero... En fin. Pan comido, ¿verdad? Uno es todos y todos son uno. No podréis romper con la barrera.
Venga, sí, a la muerte. Vale. A ver. Hemos quitado este arma, Orichalcum. 12 a 71. Nos da más rapidez, una habilidad que ya está aprendida. Bueno, ya las armas que nos quedan con Gitano no están habilidades nuevas, ¿no? Porque ya están todas aprendidas. Fijaos que están todas ya, así que ya, pues, nos quedan, si no me equivoco, 4 armas nuevas con Gitano, pero ninguna, pues, nos da habilidades. En fin. Pues sí, ¿vamos a equiparla o no equiparla? No, vamos a esperar a salir de aquí. Luego ya, pues, cambiamos el equipo al más fuerte. Bueno. Ahora, ¿qué pasa con los espejos que hemos cogido? Pues están relacionados con las siguientes partes, chicos, del juego. Vale, porque son zonas que se pueden visitar. El espejo del viento es una zona que sería el templo del viento. El espejo del agua, pues sería una zona que es el templo del agua. Que son cosas que vamos a ir viendo ahora, ¿no? Según salgamos. Pero bueno. A ver. Vamos a dar media vuelta, vale. Venga. A ver. Aquí no hay nadie. Pues por arriba. ¡Ey! Una trampa, tío. Se han activado las trampas, hostias. Están activas ahora, ¿eh? Vaya, qué mecanismo tan ingenioso. Pues sí. A la que hemos venido nos ha activado. Y ahora, al intentar salir, pues sí. Con lo cual esto no está a pistas. Pistas muy molonas. Vamos a pisar una aposta, venga, una trampa. Esta, por ejemplo. Esta, vale. Nos lleva a el cofre, mira. Perfecto. Con esto, rezo de niña. Para las chicas. Nos da autorrevitalía, bueno. Vale. A ver, más trampas. Vamos a empezar más trampas, venga, a ver. O no había más, solamente era esta, ¿no? Sí, parece que sí. Esa y la otra que se ha abierto cuando ha pasado a Ico. Bueno. A ver, a Steiner, vamos a cambiarle el arma. Vamos a ponerle esta, el sable ancho, venga. La primera que estaba antes. Muy bien. A ver, vamos a salir. Y ahora, fijaos esto. Esta puerta antes estaba cerrada, ¿verdad? Bueno, esa puerta, o ese ese muro que estaba ahí. Ahora, como veis, se puede entrar. Y arriba hay dos cofres, por cierto. Vamos a intentar cogerlos ahora después. A ver, por aquí.
Aquí hay un elevador que se puede usar. Vale. Y estamos en una especie de... A ver... ¿Este cuarto qué es, tío? ¿Este cuarto? A ver... Ah, ya me acuerdo. Sí, tenemos aquí estos dos jarrones que se pueden mover. Este, por ejemplo, va situado aquí. Hay que moverlos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Con lo cual, este aquí y este en el otro sitio. O si no, al revés. Pero va a ser que... Al revés, sí. Vale, es al revés, sí. Vamos a ver, este... Entonces... Lo colocamos aquí. Este le metemos aquí. Y ahora este. Aquí. Y tampoco pasa nada, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué demonios? ¿Cómo es esto, tío? Ahora. Ahora, vale, vale. Quien mi fuerza desea obtener, contra el tiempo deberá correr. Ah, no, pues no ha pasado nada, tío. Eso es una pista, ¿no? Nos ha ofrecido una pista. La voz esa, lo que sea eso. ¿Pero cómo es esto, tío? Nada, que ni manera, tío. No se hace esto. ¡Ahora! ¡Joder! Vale. No sé cómo va realmente. No sé, la he puesto así... Así porque sí. Vale, no está esto. Aroma del ayer. Bueno. Supongo que será así, como os he dicho. Además, esa pista nos la ha dicho bastante claro, ¿no? Hay que colocar las... Los jarrones esos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Así ha sido y así nos ha ofrecido esto. Vale, eso es para daga. Un accesorio para daga. Ojo, ojo, mucho ojo, porque este accesorio solamente se puede sacar aquí. Que no está una habilidad exclusiva de daga, que era activar Odín, si no me equivoco. Que nos permitía, digamos, causar daño con Odín al invocarlo. Si este, a su vez, pues no causa muerte. Es decir, como ya sabéis, Odín es una invocación que causa muerte súbita. Pero hay posibilidades de que no mate a los enemigos, ¿vale? Pues si se da el caso, con activar Odín, pues directamente causa vida, ¿vale? Vida y elemento aire, si no me equivoco. Ahora lo veremos con daga, de todas formas, pero... En fin, era para esto, si no me equivoco. Condena. La habilidad que me queda con Kina, tío. Joder. Kina, entra en combate ahora, tío, venga. Aparece de la nada. Sería un puntazo, ¿que no? Joder. ¿Qué me causas, tío? ¿Qué es esa mierda que me causas? Nos causa paro. El estado paro, joder. Pues venga. A ver a quién paras ahora. Vale, a ver. Por aquí, esto lleva... Al mismo sitio, vale, aquí cofres.
Había cofres, ¿eh? Vamos a cogerlos. ¿Había cofres? Eso creo, vamos a ver. Vamos a escapar, que no me fío ya, tío. Venga, a la mierda. Hasta luego. No, a mí que los cofres están... están justo donde estaban el poste, ¿no? Donde antes no podíamos subir. Más arriba del poste, pues ahora sí se puede subir. Y los cofres estaban ahí. Sí, porque aquí no hay nada más. Aquí no hay una mierda ya. Esos cofres son, vale. A ver. Este castillo es un poco misterioso, ¿no? Hay cosas que no aparecen y al intentar salir aparecen, tío. ¿Qué cosas? Ahora sí, vale, venga. ¿Qué tenemos? Bastón de mago para Vivi. Y un tenedor para Kina. Bien, pues... ahora sí. Vámonos. Falta encontrar a Pelocho. Que no está. Estamos todos ahora en la entrada, pero falta Pelocho, porque se supone que no... me ha salido del castillo, pero bueno. Como veis, ya estoy aquí de vuelta. Entonces, como eres el primero en salir, has ganado, ¿no? ¿Qué? ¿Pelocho aún no ha salido? Pues no. ¿Acaso lo ves aquí, Gitán? Si me estaba esperando dentro para decirme que la victoria era suya, ¿cómo es posible? Después me ha dicho, ¡Abur! Vale, pero estábamos todos, ¿no? Ahí cuando ha dicho eso. Joder, ¿qué cojones tienes, Gitán? Déjale, tío, que se aburra ahí dentro. Que se muera del asco, tío. A ver, pues venga, vamos a buscarle. Al engominado. Está justamente aquí abajo. ¿Quién anda ahí? ¿Hola? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto ganas? ¿Quién anda ahí? Ah, pero si eres tú, ¿qué haces ahí, tío? Ahí tira la Bartola. Pelocho, pero, ¿qué ha pasado? Eso tendría que preguntártelo yo. Pues sí, efectivamente. ¿O es que has venido a burlarte de mí? Tonterías, ¿qué cosas dices? Tienes unas cosas más raras en la cabeza, tío. Más pájaros que, yo qué sé, que un nido. Joder, cuando he salido y me han dicho que estabas adentro, he venido a buscarte, solo eso. Ya estamos, tío. Este tipo es más misterioso que la hostia, ¿eh? No te entiendo, tío. Ni yo tampoco. ¿Pero qué dices? Vale. O sea, Pelocho con Gitán, entonces... lo tienes chungo, ¿eh? A Gitán no le entres a hacer una cosa en la cabeza que, como no se la meta, no se la metes. Vale, pues ya estamos todos. Ya estamos todos toditos. Vámonos. A ver ahora cuál es el siguiente punto que podemos buscar. Digamos que es relevante, ¿vale? El siguiente punto de la historia podemos... digamos, hacerlo diferente. Podemos ir a un sitio u otro. A ver, voy a explicaros lo que he descubierto en el castillo. Los espejos. A ver. Vale. Vale, cuatro espejos, muy bien. En los espejos hay mensajes subliminales que solamente yo podía leer. Mi fuerza está protegida en el fondo de la tierra que se agita.
Mi fuerza está protegida tras un viento tan fuerte que nadie puede acercarse. Mi fuerza está protegida en un lugar caliente dentro de la montaña. Por último, mi fuerza está protegida en el fondo del agua. Por tierra. Bueno. En la sala había un monstruo que al final ha dicho, al morir ha dicho, uno es todos y todos son uno. Bueno. Entonces, mágicamente, de la nada, aparecemos en el barco volador, pero bueno. Titán, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esa frase de todos son uno, pues ahí veis, quiere decir que hay que actuar de una vez en todos los sitios. Es decir, entrar en los cuatro lugares, pero divididos en dos personajes diferentes. Entonces, igual me equivoco yo, ¿no? A ver. Vale, el más cerca es el espejo del agua. El templo del agua sería. Venga, que sí, gracias. En marcha, vámonos. ¿A quién ponemos? Steiner, Vivi y Reiko. Vale. Si queréis volver otra vez al castillo con Kina para aprender, como os he dicho, la habilidad Condena, si no la tenéis, pues aún estáis a tiempo, ¿vale? Pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer ahora. Hemos dicho el templo del agua, que está en un sitio que no sale marcado en el mapa. A ver. Pero estaba aquí cerca. Tan cerca que vais a ver que es un sitio. A ver. Vamos a ver. Este es, mira, este es. Este es. Chicos, ¿dónde tenemos que ir, vale? Al decir verdad. Bueno, tenemos que ir justamente ahí, ¿vale? Es decir, como os he dicho antes, pensaba yo que podíamos intercambiar los sitios. Es decir, primero entrar en, si queremos, en el Templo del Fuego, por ejemplo, o entrar en el Templo del Viento, pues pensaba que se podía ir a uno u otro, pero no, primero es el Templo del Agua, luego es el siguiente, que es el del Viento, si no me equivoco. Luego es el de la Tierra y finalmente el del Fuego, ¿no? Pero bueno, el primero pues es este, el Templo del Agua. Cosa que haremos todo esto en el siguiente capítulo, ¿vale? Vamos a cortar aquí, que ya el capítulo pues ha ido bien por hoy. Y nada más, chicos, me despido. Espero que os haya gustado el capítulo. Como siempre, gracias a los que me seguís. Un saludo para todos y hasta la próxima.